Vida enigmática. Contra la lucha de clases y el materialismo, arrojo a las llamas los escritos de Karl Marx y Trotsky. Contra la corrupción espiritual y la exageración malsana de la sexualidad, por el ennoblecimiento del alma humana, arrojo a las llamas los escritos de Sigmund Freud. Contra la mutilación de la ley. Estimado profesor Freud, los recientes acontecimientos me llevan a temer lo peor para Alemania. Por el respeto y la veneración de la inmortalidad del espíritu alemán. Espero que todo le vaya bien. ¿Qué es lo que quiere? Con permiso, Ernst Pfeiffer. Me preguntaba si podría hablar con la señora Andrea Salomé. Ya no recibe visitas. ¿Si me disculpa? ¿Le importaría dársela? ¡Marí! ¿Quién era? Todavía sigue ahí fuera. Deja que pase. ¿Seguro? Sí. No se quede mucho tiempo. Es muy amable por su parte recibirme. Ponía que era un asunto de vida o muerte. Bueno, tengo un amigo que necesita ayuda. Ayuda psicológica. Desde ayer mismo no se me permite ejercer. El psicoanálisis es considerado una ciencia judía, así que lamento que haya hecho un viaje en vano. Y la verdad es que no sé a quién dirigirme. Bueno, mi amigo... Él no puede conciliar el sueño. Hace semanas que no escribe una palabra. Él tiene que acabar urgentemente su tesis doctoral. Ya no sabe cómo alimentar a su familia. Creo que está pensando en autolesionarse. ¿Cuál es la profesión de su amigo? Es germanista, pero sin un puesto fijo. Su mujer gana una miseria dando clases de piano. ¿Usted también es germanista? Yo... ¿Y su mujer también da clases de piano? Ha sido una tontería. Ya que ha llegado hasta aquí, haga el favor de sentarse. Bueno, admiro mucho su trabajo y a usted también.
No sabía que todavía tuviera algún sentido para los de su generación. Soy como un preludio para ti y sonrío levemente si te equivocas. Sé que desde la soledad hacia la dicha caminas y mis manos encontrarás. La falta de espacio es tan negativo para el desarrollo de la mujer como la falta de libertad de movimiento para el desarrollo del hombre. Nada influye más en la emancipación de la mujer que el sentir que se encuentra artificialmente limitada y saber que eso podría obstaculizar su camino hacia la veneración total de la vida e impedir que encuentre el punto desde el cual ella y su vida puedan celebrar su enigmática y entrelazada armonía. Gracias. Señora, ¿me lo puedo? Y a mí, por favor. ¿Tiene un lápiz? Gracias. Muchas gracias. ¿Me lo firma? Gracias. Ha sido fantástico. Gracias por venir, Frida. Ahí viene. Me voy. Diga, ¿qué pretende con su comportamiento? Disculpe, señora. No es mi intención molestar. Quizás se acuerde de mí. Soy René María Rilke. Yo no diría que me molesta. Me está acosando. Le aseguro que no era mi intención. Pero tras su charla, he sentido la necesidad de volver a verla. Bien, pues ya lo ha conseguido. Y gracias por sus poemas. ¿No le han gustado? Su poesía está cargada de sentimentalismo. Debería usar más la imaginación y no dejar que galope libremente. ¿Podría ayudarme con eso? Usted mejor que nadie sabe expresar con maestría las ideas que dan vueltas en mi cabeza. Su último ensayo ha funcionado con mi poesía como los sueños a la realidad, como el cumplimiento de un deseo. ¿Y sus floridos halagos deberían impresionarme? ¿Sonaría atrevido si le invito a tomar un café? Es usted un descarado. Ese tal Pfeiffer ha vuelto. Déjale pasar. ¿Podemos fiarnos? Me recuerda a alguien. ¿Lo veremos a menudo? Tú quizás sí. Yo casi no puedo ver nada. Por eso he tomado la determinación de pedirle ayuda para recopilar mis memorias. ¿Apareceré en ellas? Solo si tú quieres. El señor Pfeiffer necesita urgentemente ayuda y un empleo. Por supuesto. ¿Quién sabe cuánto tiempo me queda? Para la mayoría de la gente, la infancia es la mejor etapa. Para mí fue la más difícil. No es necesario que vuelva a ponerse melancólico. ¿Sabe usted cómo funciona esa máquina? Naturalmente. Nací en el año 1861 en San Petersburgo. Era la menor y la única hija de 5 hermanos. Mi padre deseaba con pasión tener una hija. Por el contrario, mi madre habría preferido completar media docena de hijos.
tú no puedes. ¿Te has hecho daño, princesa? Ya te he dicho muchas veces que es peligroso. Quiero que me compres unos zapatos como los de Eugene. Las niñas tienen que jugar en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Habrá que ir con cuidado para que tu madre no se entere. Querido Dios, ¿estás ahí? Quería preguntarte si puedes ocuparte de papá. Él ya es muy viejo. ¿Puedes hacer que se quede conmigo para siempre? Gracias, querido Dios. Pronto Dios dejó de responderme. Mi padre murió cuando cumplí los 16. Para mi pequeña princesa. Librería San Petersburgo. Conviértete en quien eres. ¿Espinosa? Dicen que estaba aliado con el diablo porque cuestionaba la iglesia. Sus ideas filosóficas todavía son muy interesantes. Veía a Dios en todo lo que nos rodea y lo libera de la estrechez de los dogmas de nuestra iglesia. ¿Usted podría... me podría recomendar algo más? Si le interesa seriamente la filosofía, empiece con los griegos. Aristóteles, por ejemplo. Gracias. Soy Henry Guillot. Louise von Salomé. Espinosa, acerca de Dios, el hombre y su felicidad. ¿Louise? ¡Louise! ¡Louise! ¡Louise, despierta! La misa empieza en una hora. No quiero confirmarme. Ahora aprenderás a respetar las reglas. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gustaría que os llevarais estas palabras de Dios al marchar. Nadie debe tener miedo. Dios está en todas partes. ¿Entonces también está en el infierno? ¡Para allá! Niña, no deberías preguntar esas cosas. ¿Por qué no? Porque es una blasfemia. ¿Por qué? Haz el favor de comportarte. Ya hablaremos de eso. ¿Cómo se atreve? Menuda educación. ¡Tu para madre! ¡Suéltame!
¿Qué significado tiene para nosotros el destino? Como podemos leer en las Sagradas Escrituras, el destino de la humanidad está en manos de Dios. Según Aristóteles, los sentidos son la base del conocimiento de la naturaleza. Acusa a Platón de tener un pensamiento especulativo al tiempo que critica su teoría sobre la existencia de una ciencia universal. ¿Estás progresando? Disculpe. No pasa nada. Lolia. Lola. Lola. Lola, claro. ¿Te importa si te llamo... ¿Luise? ¿Le gustaría llamarse como su madre? Eso sería imposible. O quizás simplemente... Lu. ¿Lu? Sí. Lu. Vida enigmática. Buen trabajo, Lu. Aunque no estoy satisfecho con todos los argumentos. ¿Por ejemplo? Aquí. Se puede influir en todo mediante la ayuda de la razón y el sentido común. ¿Por qué te lo cuestionas? Últimamente estoy algo confusa. Tienes que trabajar en ti misma o desperdiciarás tu talento. La poesía, por ejemplo, es perder el tiempo. Mira... Igual que cada amigo ama a su amigo, así te amo yo a ti, vida enigmática. Tanto si me haces gritar, llorar o me das placer, o me causas dolor. Quisiera vivir durante siglos para pensar. Abrázame con fuerza entre tus brazos. Si no te queda felicidad para regalarme, dame. El sufrimiento que te queda. Aún no está acabado. Lu. Es precioso. Confía en mí. Sí. Mis clases privadas terminaron abruptamente cuando el pastor Guillot me propuso matrimonio. Creía... Discúlpeme, pero tenía la impresión de que estaba enamorada de él. Tuve que recordarle que estaba casado y que también tenía hijos de mi edad. En su novela, Ruth cuenta una historia parecida. Fue en aquel momento cuando decidí no enamorarme jamás y renunciar a toda experiencia erótica. Creo que deberíamos dejarlo por hoy, señor Pfeiffer. Estamos pensando en imprimir una nueva edición de Ruth. Todavía es muy popular, especialmente entre las jóvenes. Y ocurre lo mismo con su obra sobre Friedrich Nietzsche. ¿Ha tenido en consideración los poemas del señor Rilke? Pese a mi admiración por usted, me temo que en esta ocasión no puedo ayudarle. Esta clase de poesía no encaja en nuestra editorial. Lo siento mucho.
Gracias por dedicarme su tiempo. Gracias a usted. Y salude a su marido. Por supuesto, sí lo veo. René, no te lo tomes a pecho. Has de tener paciencia. Mi primera novela apareció firmada bajo un seudónimo de hombre. Nadie creía que una escritora pudiera tener éxito. René María Rilke parece un nombre de chica. Una de las muchas crueldades que mi madre me infligió. De pequeño me ponía ropa de niña. Rainer, tú también necesitas un seudónimo. Rainer en vez de René. Rainer. Buenos días, señorita Marie. ¿Está la señora en casa? ¿Qué le ha estado contando todo este tiempo? La medicación no le permite pensar con claridad. No se aproveche de eso. ¿Qué tiene? Una grave diabetes. Los pulmones, el corazón. No le agobie demasiado. ¿Qué es lo que quería Marie de usted? Me ha pedido que tuviera en cuenta su salud. Majadería. Sé cuidar de mí misma. ¿Dónde nos habíamos quedado? Cuando juró que nunca se enamoraría. Diga, ¿qué opina su mujer del hecho de que venga a visitarme todos los días? Casi no hablamos entre nosotros. ¿Es así desde hace tiempo? Apenas estoy en casa. Paso mucho tiempo en la biblioteca. ¿Y ve usted una relación entre sus problemas para escribir y su matrimonio? Creía que ya no ejercía como psicoanalista. Cosa que lamento. Pues yo... yo me gustaría llevar una vida distinta. No se puede lograr nada huyendo de las cosas. ¿Usted no ha huido nunca? Estamos hablando de usted. Bueno, entre mi mujer y yo... en fin. ¿Su mujer se comporta de forma tan amable y educada como usted? No sé qué quiere decir con eso. La buena educación no suele ser de ayuda y muchas veces se convierte en un obstáculo. ¿Con qué soñaba cuando era apenas un muchacho? No me permitía soñar. Pero los sueños forman parte de la vida. Yo siempre quise estudiar. En 1881, la Universidad de Zúrich era entonces la única en Europa que admitía a las mujeres en sus estudios. Casi no podía creer en mi suerte cuando obtuve por fin una plaza para estudiar filosofía y religión. Sobre la libertad de la voluntad.
Disculpe, señorita, vamos a cerrar. ¿Ya es tan tarde? Usted es la última. Puede dejar los libros encima de la mesa. Así ya los tendrá cuando vuelva mañana. Gracias. Muska. ¿Por qué no me enviaste un telegrama? Para tener que escuchar tus reproches. Las mujeres no hemos nacido para estudiar. ¿Qué? Enfermera. Sobreviví y me convertí de nuevo en una hija menor de edad. Mi madre me llevó de Zurich a Roma. Esperaba que aquel clima contribuyera a mi rápida recuperación. Por desgracia es así. Lo siento mucho, pero celebro que hayan podido venir. Tenemos que repetir este encuentro. Las señoras de Salomé, supongo. Muchas gracias por invitarnos. El profesor Kinkel ha alabado a su hija con mucho entusiasmo. Es un honor para mí conocerla. Louise, quiero presentarle a mi sobrina Greta. Encantada. Deben de tener la misma edad. Ha llegado a mis oídos que ha estudiado a los eruditos griegos. En la actualidad me interesan más los filósofos alemanes. Ah, Kant. Kant, Hegel, Leibniz, Schopenhauer. Ah. Oh, discúlpeme un momento. Se lo devolveré lo antes posible, señora von Meisenburg. Muchas gracias. Me permito recordarle que nos prometió dar una conferencia. Además, Greta está impaciente por volver a verlo. Jamás volveré a jugar contra usted. Permitan que les presente a mi amigo Paul Rey, la señora von Salomé y su hija Louise. Quizá recuerde también a mi sobrina Greta. El señor Rey está estudiando Derecho y Filosofía y ahora está estudiando a Schopenhauer como Louise. ¿Qué está leyendo? El mundo como voluntad y representación. Lo que nosotros llamamos realidad viene caracterizada por el eterno sufrimiento que surge de la vida y desborda el mundo. El hombre puede hacer lo que quiera. Pero no querer lo que quiere. ¿Conoce a Spinoza? Spinoza niega la libre voluntad, igual que hace Schopenhauer. Sí, pero el punto cardinal de la obra de Spinoza es la unidad metafísica entre el cuerpo y la mente. Spinoza jamás ha tenido en consideración el problema epistemológico de la representación y el objeto. Disculpe el retraso. He tenido que esperar hasta oír a mi madre roncar. Tenía razón. Las teorías de su amigo Nietzsche son muy interesantes. Por desgracia, no ha tenido éxito con ninguna de ellas. ¿Es como su pensador ideal que concede el máximo valor a la verdad? Tenía la esperanza de que usted personalmente pudiera juzgarlo pronto. Ha terminado su tratamiento. ¿Pero? Se hace de rogar, aunque no imagina lo que se pierde. ¿Tiene usted vértigo? Señorita Louise von Salomé, sé que es algo repentino, pero ¿puedo pedir su mano?
Ya le había dado mi mano. Su madre está de acuerdo, Luise. No me malinterprete, pero ella aceptaría prácticamente a cualquiera. Nada agradaría más a mi madre que ver casada a su oveja negra. Muéstreme entonces cómo puedo conquistar su corazón. Yo nunca me casaré. Deme una razón para no hacerlo. Quiero ser libre, independiente. Lo que resulta imposible con marido e hijos. Puede que cambie de opinión algún día. Me temo que su esperanza es en vano. Lamento entonces habérselo pedido. Podemos seguir siendo amigos. Solo tiene que pensar que soy un hombre. Durante las semanas siguientes, Paul Rey y yo trabajamos juntos en un lugar especial. Si cada uno considera válida su opinión, deberíamos desconfiar de la validez de nuestra propia opinión. Esto lo pondría en el último capítulo. Empezaba a pensar que ya no vendría. Les presento. Luise von Salomé, la filósofa más importante de nuestra época, Friedrich Nietzsche. El hombre que cree que Schopenhauer ignora la naturaleza y la lógica de las cosas. ¿Desde qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí? Por lo que a mí respecta, vengo de Zúrich. ¿Qué le has dicho de mí al señor Nietzsche? Friedrich tiene tendencia a la teatralidad, pero no dejes que eso te incomode. Veo que ya han empezado a tutearse. Hace la comunicación más fácil. Tengo la impresión de que me ocultan algo. Así que tendrán que confesar sus pecados. Egoísmo. Pesimismo. Indiferencia. Antimoral. Deslealtad. Ludopatía. Misantropía. Miedo a la vida. Inseguridad. A veces. ¿Eso es todo? Por supuesto que regresarás conmigo a San Petersburgo. Hacer otra cosa sería impropio. ¿Y cómo continuaré mis estudios allí? Primero tienes que recuperarte. Y en estos momentos ya no estás matriculada. ¿Has suspendido mi matrícula? Por supuesto. Pues voy a quedarme aquí para seguir estudiando con Rey Nietzsche. Entonces arruinarás tu reputación y el buen nombre de esta familia. Debería considerar que ese tipo de vida inmoral puede perjudicar de forma irreparable al movimiento feminista. ¿Vida inmoral? Se trata del desarrollo de mi mente y mi personalidad. Tienes que intentar buscar la felicidad en todo aquello que es posible. Pues no me resulta posible regresar a San Petersburgo. Entonces tendrás que buscarte aquí un marido de la alta sociedad. ¿No puedo tomar mis propias decisiones como mis hermanos? Pronto se casarán ellos también. Pero no dependerán de sus esposas. Lu, da gracias por pertenecer a una clase social en la que las mujeres no trabajan. Cuando tengas hijos, tendrás una vida suficientemente plena. ¿Es tu caso, Muska? ¿Te sientes feliz acompañando a tu hija al balneario? Paul Rey proviene de buena familia y siente devoción por ti. Lo mejor es que aceptes su propuesta de matrimonio. Convencí a Paul y a Friedrich para que nos acompañaran a los lagos del norte de Italia. Mi madre estaba de acuerdo. Seguía esperando a que me comprometiera. He tenido un sueño. Vivíamos juntos. Cada uno tenía su habitación, pero podíamos compartir ideas, estudiar juntos, escribir. Una camaradería enfocada a lograr la perfección intelectual. ¿No sería maravilloso? Eso vulneraría las convenciones existentes.
¿No debería ante todo pensar en mí? Solo tu maravillosa juventud podría justificar un entusiasmo tan desenfrenado, Lu. Comprobemos de una vez si las infranqueables barreras de este mundo no son más que líneas dibujadas con tiza. Estás loca, Lu. Esa es la mujer con la que siempre he soñado. Lu siente una profunda aversión hacia el matrimonio. Así que usted ya lo ha intentado. Ella piensa que renunciar a la satisfacción carnal libera la creatividad intelectual. Tiene razón. Pero le convenceré de lo contrario. Por la amistad que me une a Lu, tendré que informarle sobre los pensamientos que rondan por su cabeza, Friedrich. ¿Sabe que siempre lleva ese veneno? Para suicidarse en caso de que lo consideren necesario. No creo que sea bueno para sus pulmones. Está haciendo el ridículo. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Lu! No corras, piensa en tu salud. Nos encontramos allí arriba. Así que le gusta mi idea. Su revolución personal contra la moral imperante me parece admirable. Aunque algo ingenua. Usted quiere cambiar el mundo. Yo solo mi propio destino. Su destino acabará con usted en la cárcel. La cohabitación fuera del ámbito matrimonial está castigada por ley. Es raro que no lo supiera. Podrían arrestarnos, Lu. Sin embargo, si nos casáramos, sería libre. Entonces quedaría sometida a usted por ley. ¿Cree que me aprovecharía de la situación? Sí, por supuesto. Si prefiere vivir en pecado, podemos trasladarnos a París. Piense por un momento. En los maravillosos hijos e hijas que tendríamos. Pequeños genios. Yo no soy una yegua. No, no, no. No. Puedo sentir en usted el impulso de un espíritu elevado. Y lo que amo es precisamente ese impulso. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier intimidad y cercanía. Tan solo a cambio de la seguridad de encontrarnos. Donde los espíritus vulgares no llegan. Ya conoce las condiciones de mi idea. Camaradería, nada más. ¿Cree que sería capaz? Sí, muy bonita. Me recuerda las fotos de familia con mis padres. En realidad, nuestra trinidad necesitaría algo más simbólico. Dos soñadores locos de amor que ejecutan los deseos de la señorita von Salomé. Solo pido más imaginación, señores. ¿Qué les parece con un poco de mitología griega?
Zeus, Poseidón y Hades. ¿Usted como Zeus? Nunca. No, jamás lo aceptaría. ¿Conoce la historia de Aristóteles y Filis? Me niego en redondo. Ah. Eso es. Los dos tirando del carro de la filosofía. Pero yo no soy Filis. ¿Quién era Filis? Una cortesana que cabalgó por el jardín sobre la espalda de Aristóteles para humillarle. ¡No! La cobardía no es excusa. Venga. Aquí. ¿Tiene un látigo? Para la dama. Así lo había imaginado. ¡Ven aquí, rey! ¡Vamos, Paul! ¡Voilà! Deme eso. ¿Están preparados? Recuerdo del norte de Italia. Perspicaz como un águila. Valiente como un león. Y sin embargo, una niña muy femenina. Una vez escribió que la atracción física no conduce a la atracción intelectual, pero que la intelectual sí puede conducir a la atracción física. ¿Y? ¿No se refería a Nietzsche? En mi constante ingenuidad pensaba que Nietzsche finalmente había entendido mi negativa. Si no, jamás habría aceptado visitar a su familia en Tautenburg. Para mi sorpresa, mi madre accedió tras haberse carteado con su familia. La familia de un pastor, hermana y madre. No parecía peligroso. Por desgracia, están algo duras. Gracias, mi lama. Muy amable. ¿Se ha preguntado por qué se educa de un modo diferente a chicas y chicos? Todos asumen que las mujeres debemos permanecer ignorantes en materia sexual. Pero se considera que los chicos a cierta edad ya conocen esos asuntos. Sería más adecuado enseñar a las mujeres a prevenir embarazos. Ese es un problema que a usted no le afecta. Si nunca se entrega a un hombre, no experimentará el principio dionisíaco. Conocer por sí misma la parte pasional, sensual e irracional de su ser. Me inclino más por el principio apolíneo, la razón y la independencia de las emociones. Esto es el camino hacia la esencia de todas las cosas. Esto no hacen falta, hombres. Dígame. ¿Piensa a menudo en lo cerca que estuvo de la muerte? ¡Lu! Eso solo me complicaría la vida. Está esquivando mi pregunta.
De pequeña pasaba noches enteras hablando con mi dios imaginario. Él me prometía todo lo que quería oír. Sin embargo, mi padre murió. La muerte viene cuando quiere. Se necesita mucha fuerza para vivir sin fe. A lo mejor es imposible. Y un día será nuestra perdición. ¡Espera! Se está burlando de él. Se burla de toda nuestra familia. Esa horrible rusa no conoce la vergüenza. Ha sido idea mía. Y tú te dejas humillar por ella. Elizabeth, es solo una foto. Esa mujer es un peligro para tu alma. Y todavía será peor. Pronto viviremos juntos en Berlín. Sabía que era una mujerzuela, pero aún es mucho peor de lo que me había imaginado. Voy a denunciarla. La policía se encargará de que abandone el país. Las sucias fantasías están siempre en el ojo de quien las ve. ¡No pienso tolerar ni una más! Elizabeth... ¡No quiero volver a ver a esa buscona merodeando por aquí! ¡Nunca más! Elizabeth. Lo siento, perdone. No ha sido capaz de controlarse ella. ¿Por qué le habrá dicho que...? ¿Qué hace? Me marcha. Y usted conmigo. Pues cásese conmigo. No lo he entendido, ¿verdad? Yo deseaba vivir solo. Pero un joven pajarillo llamado Lu apareció. Pensé que sería un águila. Y quise mantenerla conmigo. El destino ha cruzado nuestros caminos. Usted y yo somos almas gemelas. ¿Y Paul? ¿Y nuestra Trinidad? ¿En serio quiere vivir con esa débil criatura? ¿Alguien que solo piensa en suicidarse en cuanto pilla un resfriado? Sería mejor para usted que se liberara de la losa de su familia. Eso ha dicho. Es lo que dicen de mí a mis espaldas. Sus pensamientos llegan en lo negativo. Y yo que me inclinaba a verla como la encarnación material de mi ideal. Pero ya habrá notado que tengo muy mala vista. ¿No se ha percatado de que en su presencia una persona como yo necesita una gran dosis de autocontrol? Podría ser más fácil con usted. Pero ya me he tenido que enfrentar a muchos obstáculos para ayudarle incluso cuando usted me dañaba. Sabe que ya no oigo su voz, excepto cuando pide. Le advierto una cosa. Si la rechazo en este instante, mi rechazo se convertirá en la censura de todo su ser. ¡Phyllis! Lástima que no sea Aristóteles. Como bien decía, el carácter resulta de la conducta. A la estación, por favor. Señora Salomé, la hermana de Friedrich Nietzsche ha escrito un libro repleto de mentiras sobre usted. ¿No piensa hacer nada? Ah, ya me sé todas sus historias sobre mí. Creo que es mucho peor que falsee la obra de Nietzsche con la intención de otorgar al nacionalsocialismo cierta aureola pseudofilosófica. Escuche, aquí pone... Aquí, el doctor Rey y la señora Salomé eran de procedencia judía, aunque nadie se escandalizara entonces. ¿En serio? ¿Tiene algo que temer? Si se busca bien, encontraremos que todos tenemos algún familiar judío. ¡Señorita Marie! ¡Venga rápido!
¿Se encuentra bien? ¿Se puede saber qué le ha dicho? ¿Llamó a un médico? Lo mejor será que se marche. Eso no será necesario. ¿Por qué la señora Nietzsche le odia tanto? Cree que soy yo la culpable de que haya roto con su hermano. ¿Y qué pasó con la Trinidad? Paul y yo encontramos un piso en Berlín y sus padres estaban tan disgustados como mi madre. Pero usted luchó por su libertad. Un gran paso para la emancipación. Bobadas. ¿Qué ha cambiado para las mujeres desde entonces? Pero quería hablarme de usted y de su etapa en la guerra. Creo que ahora no es el mejor momento. Pero si me trajera una manta, entonces sí que sería el momento adecuado. En Berlín pude vivir con Paul Rey la vida que siempre había soñado. El pago está atrasado. Estimados Lou y Rey, no dejéis que os preocupen demasiado los arrebatos de mi vanidad herida. Pensad que soy un hombre que sufre a medias de locura y que ha acabado perturbado a causa de su larga soledad. Lo comprendí tras haber fumado, en un momento de desesperación, una enorme dosis de opio. En lugar de perder el sentido, creo que lo he recuperado. Amigo Re, pida a Lu que me perdone todo. Comer en el exterior es solo para ingleses. Ahí siempre hace frío, hasta dentro de sus casas. Cuanto más tiempo se pasa en el exterior, más se aprecia el aire fresco. El frío viene de dentro. ¿Debo preocuparme por mi carácter? Me enfrío deprisa. ¿Quieres caracolito? ¿Qué apodo tan inusual para una mujer tan hermosa? Yo soy el caracol y en mi casa... Y ahora... ¿Alguien me acompaña? Qué poco convencional. Con traje de baño, el agua no es más caliente. En sus expediciones por Persia ha dormido mucho al aire libre. ¿Va todo en orden? Elizabeth Nietzsche ha vuelto a escribir a mi madre. Esta vez dice que puede probar que me prostituyo. Caracolito, ¿crees que a la policía de aquí le interesa la opinión de una solterona de provincias? Muska dice que si no vuelvo no me pasará la asignación. Friedrich deja actuar a su hermana. Sin señales de vida, ni cartas, nada. Qué cobarde. ¿Y si nos...? No. Solo porque de pequeña juraste que no contraerías matrimonio, no tiene que seguir siendo así el resto de tu vida. ¿Y de qué viviríamos? ¿Y tus deudas con el juego?
¿Cómo piensas pagarlas? Además, perdería mi asignación. No puedo imaginarme una vida sin ti. Mi inteligente hermano mayor. Pero los hermanos no se casan. Tenía que independizarme de las calumnias, de Mushka y de la asignación de Rusia. Comencé a escribir una novela que trataba de lo que sucede cuando una persona pierde su fe. Mi héroe Kuno era fiel a sus ideales y llevaba la desgracia a quienes le amaban. Bajo el seudónimo de Henry Lu, publiqué la novela En lucha por Dios. Jamás pensé que el autor pudiera ser una mujer. ¿Seguro que no ha habido ningún hombre a su lado que le echara una mano? Pregúnteselo a usted misma. Mira, tienes que leerlo. El crítico salta de entusiasmo con tu obra. Aquí, el estilo y la forma no tienen comparación. Un sensible estudio de la soledad humana que es un psicograma de su época. ¿Es usted quien se esconde bajo el seudónimo de Henry Lu? ¿Y usted el afortunado editor? No, soy más que el afortunado editor. La señorita von Salomé ha superado todas nuestras expectativas. Dígame, ¿tiene en mente elaborar nuevos proyectos? Una pregunta a la que teme toda persona creativa, como si escribir novelas fuera una tarea sencilla. Saite Yavan Mivas Gisha es Kaspasha Salomé. Sorprendente. ¿Cuántos idiomas habla, señor Andreas? 11 y medio. ¿Cuál es el medio? El ruso. Sí. Yo le enseñaré la otra mitad. Es extraordinario. Ya lo creo. Disculpe. Paul. Tu dama de honor está celosa. Me temo que nuestro experimento ha fracasado. Señor Andreas. Pasaba por aquí. ¿Le molesto? En absoluto. Pase. Gracias. Quería comentar un asunto con usted. Espero que no sea nada malo. Adelante. He leído que entre los intelectuales rusos el matrimonio de conveniencia es muy frecuente. Un hombre de mi edad suele generar suspicacias si aún sigue soltero. Los hermanos no se casan. Pero los padres sí, ¿verdad? Es muy mayor. Es un matrimonio de conveniencia. Pero él es especial. De tu clase social. De sangre azul, un buen partido para ti. Su excelencia. Sabes que Carl ya no tiene dinero ni títulos, así que yo sería el buen partido. Tú rechazaste mi proposición. Tú ya sabes por qué. No romperé mi juramento. Soy un idiota. Un filósofo sin éxito que ha malgastado estos años. Dame esto. No te preocupes. Es suficiente con que hayas vuelto loco a Nietzsche. Thank you.
Sé compasiva. No me busques. Puedo ser su mujer. Ni de usted ni de nadie. ¿Por qué no tengo un verdadero trabajo? No puedo hacerle esto a Paul. Si no se casa conmigo, ya no quiero vivir. ¡No, por favor! Cálmese. Llamaré a un médico. Solo es un rasguño. Está loco. ¿Y qué? Usted también. Un matrimonio perfecto. Traeré a un médico. Me estoy buscando una manta. ¿Nunca llama a la puerta? Sería mejor que no siguiera viniendo. No sabía que las decisiones eran de la ama de llaves. ¿Qué le lleva a pensar que soy el ama de llaves? Lo siento. Anularemos el matrimonio. No. Podemos hacer correctamente todo lo demás. Me diste tu palabra. No volverá a pasar. Ahora abre la puerta. Lo siento. Rainer María Rilke. Primeros poemas. Marín no me ha dicho que estaba usted aquí. Me ha dado a entender que no soy especialmente bienvenido. Se preocupa demasiado. ¿Es de su familia? Bueno, la adopté. Y desde entonces está obsesionada en cuidarme como una madre. ¿En qué año nació? En 1905.
Ya conocí a Rilke. Así es. Sherlock Holmes. Muchas gracias. Si hoy estoy aquí, es gracias a una sola persona. Sin ella, probablemente mi destino habría sido desdichado. Lou Andrea Salomé. Apágame los ojos y podré verte. Tapa mis oídos y te seguiré oyendo. Sin pies podré ir donde tú estés. Sin boca continuaré implorándote. Arráncame los brazos. Te tocaré con mi corazón como si fuera una mano. Párame el corazón y latirá mi mente. Lanza mi mente al fuego y seguiré llevándote en la sangre. ¿Qué te ocurre? ¿No te ha gustado? Es demasiado. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Encierras tus sentimientos entre muros? ¿Es a eso lo que llamas libertad? No tienes que entenderlo. Eres cobarde. ¿En serio quieres renunciar a lo más hermoso de la vida? Es un desvergonzado. Me temo que está en lo cierto. Antes he estado con un hombre. Puedes confiar en mí. Siempre. De todo lo bello vienes tú hacia mí. Tú, mi brisa de primavera. Tú, mi lluvia de verano. Tú, mi noche de junio con mil caminos que ningún consagrado anduvo antes que yo. Yo estoy en ti. ¿Qué diferenciaba a Rilke del resto de sus admiradores? Rainer era el único hombre en quien veía tanta feminidad. Nos complementábamos perfectamente. ¿Quiere decir que los hombres deberían dejar aflorar su lado femenino? Todos deberían buscar en sí mismos los rasgos del sexo opuesto. De todas formas, usted debería mostrar su lado más masculino.
¿Y cómo reaccionó su marido al ver que pasaba tanto tiempo con Rilke? Estaba acostumbrado a verme viajar con frecuencia. ¿No me está contando lo que pasó? ¿Desde cuándo una biografía incluye las partes menos honrosas? El verano de 1897 fue, en cualquier caso, el mejor de mi vida. ¿Y? Este verso y dejar que llueva sobre los árboles. Busquemos algo mejor. ¿Sobre la vid? Casi no leo lo que escribes. Dejar que llueva sobre la vid. Y dejar que brille sobre las rosas. Y olvidar la risa y no conocer el llanto. Y que te pertenezcan. Es bonito. ¿Conoces la sensación de que te están observando aunque no haya nadie? Las puertas están cerradas. Mi madre siempre iba corriendo detrás de mí. Si cometía el mínimo error, me obligaba a rezar. A rezar de rodillas. No se enterará de lo nuestro. Tengo un sueño recurrente. Estoy en una tumba cavada en tierra fresca. Una gran losa arroja su alargada sombra sobre mí. Y entonces, la losa cae. Y mientras cae sobre mí, reconozco mi propia lápida que lleva escrito mi nombre. ¿También lo has soñado aquí? Nunca me abandones. Nunca. Rainer me acompañó de vuelta a Berlín. Se alquiló una habitación cerca de mí. ¿Cuántos años tiene? ¿Imaginas cómo me siento? 10 años, Lou. 10 años viviendo a tu lado, sin poder tocarte. Nunca te prometí algo distinto. Sé que no te interesa tu reputación, pero ¿podrías pensar en la mía un momento? ¿O en la suya? Se llama Rainer. Si sigues encontrándote con él, entonces quiero que te vayas. Pero todo sigue igual entre nosotros. Se me olvidaba. Tú quieres tenerlo todo. ¿Por qué no? Tú tienes tus diversiones. Si al final decides quedarte, entonces me iré yo. ¿Y dónde vivirás? ¿Cómo pagarás el alquiler y los estudios? Por favor, no me dejes. Señora, tiene correo. De Rusia. Gracias. Rainer. Oh.
¿Has tenido pesadillas? ¿Quieres que vayamos al teatro? Representan Casa de Muñecas de Ibsen. La muerte de Iván Ilich. ¿Cuánto tiempo vas a dedicarle aún? ¿Perdona? Querías ganar dinero con la traducción, pero en lugar de eso vives en tu mundo y hace tiempo que no escribes. Las obras de Tolstoy son más importantes que las mías. Siempre hay obras más importantes que las propias. Si todos pensaran así, nadie escribiría. Tu madre pregunta cuándo podrás visitarla este año. Podríamos ir juntos a San Petersburgo. Escribiré a Tolstoy. A lo mejor accede a recibirnos. La semana que viene iremos a Tula para visitar a Tolstoy. ¿No te has planteado volver a vivir aquí? Aquí se hallan mis raíces, pero viviré en Berlín. Debería leer el poema de Luz sobre el Volga. Como un paisaje, rodeas mi vida. Aunque no hubiera descansado en tu orilla, no habría dejado de conocer tu grandeza. Porque la marea de mis sueños me lleva hasta tus gigantescas soledades. Uno se siente enseguida conectado a Rusia, a su naturaleza, a su gente sencilla. Nos habla desde la propia alma. ¿Por eso se viste como un campesino? Por cierto, ¿por qué no ha venido tu marido? ¿Sabes que ya no le gusta viajar? Al contrario que a ti. Nunca seré como querías que fuera. Lo sé. Ahora por aquí. Aquí. Oh. Cierra los ojos. ¿Rainer? ¿Te acuerdas? ¡No! ¡No! ¡Esa! Rainer, ahí no hay nada. ¡No! ¡No puedo! ¡Rainer! Está bien. Todo irá bien. Cada día que pasa, tu estado empeora. Tienes que buscar ayuda. Ayer encontré esto en una joyería. ¿Quieres ser mi mujer? Ya soy tu mujer. Sin ti no puedo vivir. Apenas puedo respirar. Ni comer, ni reír, ni llorar, ni hacer nada. ¡Nada! Esta es una gran carga que me estás imponiendo. Quiero estar junto a ti. Cada día, cada hora, cada segundo, quiero ser tú. Eso no es amor, Rainer. No puedo ser la mujer que anhelas. Buscaré ayuda. Te lo prometo. Tú sin mí no puedes respirar.
Pero yo contigo tampoco. Fuiste la más maternal de las mujeres. Un amigo como lo son los hombres. Eras vista como una mujer y a menudo como una niña. Fui tierno que me he encontrado. Lo más duro con lo que luché. Tras nuestra separación, empezó de nuevo a escribir poemas. Poco después murió Nietzsche. Más tarde tropecé con sus cartas en las que se disculpaba. Volví a verlo solo una vez más, pero de su reconciliación nunca supe nada. Recuerdo que me llamó desgraciado simio maloliente con pechos de mentira. Es inaudito una mente tan grande y tan poca autoconfianza. La sífilis. La enfermedad había avanzado mucho. Y un par de meses después, Paul Rey murió durante una excursión. Dicen que fue un accidente. ¿No se cree esa teoría? He hecho infelices a todos los hombres a los que he amado, señor Pfeiffer. A todos no. Habéis olvidado la hora. Gracias, Marie. Tiene que evitar los sobresaltos. Su corazón es delicado. Quiero viajar los próximos días. No sé. Es mujer mejor. Si por casualidad se dirige a Viena, ya sabe dónde está la consulta. Gracias. Pero espero no necesitar un médico. No exageres, mi niña. Sí, papaita. Disculpe. Buenas tardes, señora Andrea Salomé. ¿Se acuerda de mí? La sobrina de Malvina. ¿Sí? ¿Greta? Sí. ¿Qué tal? La veo fabulosa. Oh, me va de maravilla. Ahora trabajo en la sede central del movimiento feminista. Nos gustaría que escribiera de vez en cuando algo para nosotras. Pues claro. Hola. ¿Cómo se llamaba? Richard Bero Hoffman. Dicen que tiene talento. Finalmente tuve que admitir que Nietzsche tenía razón. El principio dionisíaco es más intenso que el apolíneo. Puede omitir eso. No creo que le interese a nadie. Por desgracia, justo después del éxtasis, llegaba el sentimiento de saciedad. Es difícil de creer. ¿Estando enamorada? Jamás estuve preparada para el compromiso. ¿No es bastante egoísta?
¿Ha tenido ocasión de leer mi ensayo sobre la orientación dual del narcisismo? ¿Y lo ha entendido? El narcisismo moderado es saludable, pero ha pagado un precio muy alto. Pero, señor Pfeiffer, usted también está solo. La única diferencia entre usted y yo es que yo, al contrario que usted, nunca he aceptado lo que se considera una vida cómoda. En ese caso habría sido un ama de casa de San Petersburgo. La existencia es algo más que el intelecto. Habrá necesitado una inmensa energía para reprimir sus emociones. ¿Cree en serio que con 72 años a mis espaldas puedo aceptar que un hombre diga cómo tengo que vivir? Es feliz. Feliz, eso es solo una exaltación pasajera, una sobreexcitación de los nervios y las sinapsis. ¿Por qué es usted tan fría? ¿Y usted por qué es tan ingenuo? Es una lástima que no lo vea así. Creo que nuestra colaboración debería finalizar en este instante, señor Pfeiffer. Siempre fue así. Usted marca el final. ¿Estás feliz? Cuando nazca el bebé, verás cómo todo es distinto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo crees que será? Quiero que te divorcies de él. Vente conmigo, a Viena. Mis padres se acostumbrarán a ti. Al fin y al cabo, será su primer nieto. Despierta. He conseguido el puesto en la Universidad de Gotinga. ¿Te imaginas dejando Berlín y viniendo a vivir conmigo?
No tendría que haber pasado. Era previsible. No le des más vueltas. Estaba segura de que a partir de aquel momento todo se repetiría. Y nada de lo que viniera sería mejor de lo que una vez fue. Las personas con altas expectativas de nuestra cultura y bajo la losa de nuestra represión interna, con mente insatisfactoria. O mi regreso a la realidad. Les agradezco a todos su atención. Gracias por su conferencia. Hasta el miércoles. Disculpe, profesor Freud, ¿me dedica un minuto? Por supuesto. Celebro que le resulte interesante este tema, señora Andrea Salomé. Su trabajo sobre Nietzsche es pionero en la teoría psicoanalítica. Me gustaría estudiar con usted. ¿Se encuentra preparada para empezar a explorar su propio inconsciente? Es un requisito para convertirse en psicoanalista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez mi padre me hizo un regalo envuelto en papel de seda de colores. No quería abrirlo, porque me imaginaba el precioso vestido que había dentro. Las niñas cuyos padres mueren pronto tienen dificultades para establecer relaciones con los demás, ya que no han vivido una separación natural. He tenido bastantes encuentros sexuales. Usted ya sabe muy bien a dónde quiero llegar. Con Rainer he experimentado placer sexual e intelectual. ¿Por qué cree que con él ha sido posible? Caí en sus brazos gracias al poder del amor. Pero no fue posible conseguir mantener una situación duradera. Me habría gustado amar alguna vez, de un modo ciego y alocado. ¿Ha considerado alguna vez que usted pudiera ser una narcisista? No me conoce tan bien como piensa. Excepto Rilke, ¿ha habido algún hombre por quien tuviera sentimientos profundos? No. ¿Nadie? Nadie. ¡No! Confía en mí. Lo he puesto todo en marcha. He pensado en divorciarme. ¿Te casarás conmigo entonces? ¿Qué? ¿Quiere contármelo? ¿Recuerda al dios de mi infancia que un día desapareció? Una rara e ilustrativa pérdida de dios. Tiene el mismo aspecto que usted. Proyección, querida. Proyección. Thank you.
Tienes una citación. ¿Quieres que les diga que estás muy enferma para salir de casa? No. Entonces vendrían aquí. Hay que deshacerse de libros y documentos. Hoy mismo, si es posible. Hay que deshacerse de todo. Los diarios. A veces pienso que está sentado en el jardín. ¿Alguna vez lo amaste de verdad? En cierta manera, sí. Sí, claro. Aunque viniera yo al mundo. Marie, no tienes que sentirte culpable por nada. Él jamás me aceptó. Nadie contaba las historias tan bien como tú. Ojalá ahora estuviera aquí el señor Pfeiffer. Sí, le echo de menos todo el tiempo. Al menos parece que he conseguido desbloquear su miedo a escribir. Creía que usted nunca salía de casa. Pues creía mal. De nuevo. El otro día me comporté de forma atrevida. Pondré entre mis logros su nueva confianza en sí mismo. Entonces... Sería muy hermoso que usted fuera uno de los pocos hombres a los que no he asustado para siempre. ¿Quemar su vida? Solo la parte que no debe quedar para la posteridad. Puede esconderlo en mi casa. No quiero que nadie encuentre nada que me destruya todavía más. Pues tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Eso le honra, pero ¿qué pasará si no sobrevive a un Reich que dure 1000 años? Bueno, siempre nos quedarán los recuerdos. Sí, la media verdad. Ah, a lo mejor podríamos volver a trabajar en ellos. He encontrado algo mientras organizaba. Cójalo. Por favor. Gracias.
mundo no te regalará nada. Créeme. Si de verdad deseas tener una vida, róbala. Lou Andrea Salomé fue una de las primeras psicoanalistas alemanas. Su obra científica sobre el papel de la mujer y su sexualidad influyó en la obra de Sigmund Freud. Su teoría sobre el narcisismo positivo sigue hoy en la vanguardia del psicoanálisis. Salomé conservó su amistad con Ernst Pfeiffer y le nombró su albacea. Falleció en 1937 a los 75 años. Tras su muerte, los nazis confiscaron su biblioteca y sus escritos. Al finalizar la guerra, Ernst Pfeiffer logró recuperarlos en el ayuntamiento de Gotinga. Pfeiffer publicó gran parte de su obra y se ocupó de su legado hasta su muerte en 1986.